Por primera vez, la agrupación musical Maroon 5 visita Ecuador. Su presentación será hoy noche en el Estadio Olímpico Atahualpa. Andrea Báez se encuentra en el lugar ubicado en el norte de Quito para brindarnos más detalles del concierto. Adelante, Andrea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A tan solo horas de que los fanáticos de la agrupación estadounidense Maroon 5 puedan disfrutar de este gran evento, aquí en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa ya se evidencia movimiento, pues en las boleterías del lugar se realiza el canje de entradas para el evento. También hay que recalcar el operativo que ha desplegado la Agencia Metropolitana de Tránsito en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa. Existe en cierre de vías en las calles laterales del estadio. También se ha anunciado que las puertas se abrirán a las 4 de la tarde y el concierto iniciará a las 8:30 de la noche. Los organizadores han confirmado que la agrupación completa pisó suelo ecuatoriano a las 11 de la noche de ayer miércoles y están listos para su presentación. También durante esta mañana y tarde han realizado la prueba de sonido. Esta es la primera vez que Maroon 5 visita nuestro país. Con esta información nosotros nos despedimos. Buenas tardes. Gracias, Andrea. Buenas tardes para ti y el recordado ídolo de la música.